Rey Ramírez, a un joven indígena del Guaviare con raíces algo guambianas y guambianas, estudiante en comunicación de la Universidad de Pamplona, en su último semestre de comunicación social. Sí, fue acreedor a un premio nacional de periodismo, La Gabatela. José Arley, cuéntenos de esta historia. Bueno, quisimos hablar con él pues para que nos comentara sobre este premio que acaba, este reconocimiento que acaba de obtener, como usted lo ha manifestado, en ese ya último semestre de la carrera de comunicación social que está realizando allí en la Universidad de Pamplona. Él y otros muchachos pues presentaron esta iniciativa, que se trata de un cine documental, que es la propuesta Tejiendo Nuevos Caminos, y que fue acogida y pues calificada como ganadora en ese sentido. Pero vamos a escuchar a Julián Quiscue, que es quien nos cuenta pues los pormenores de lo que ha sido llegar a ese reconocimiento. Bueno, el premio se llama Premio Nacional de Periodismo La Bagatela, se realizó en Cúcuta. Ese premio se le da, digamos, al trabajo periodístico de que es alternativo, que busca una mejor solución, que busca visibilizar las verdaderas problemáticas, y también ese periodismo consciente, donde se enfoca principalmente en las necesidades de las comunidades y pues cambiar un poquito la tradición que se ha venido manejando en los últimos años en el tema de todo, de lo que es el periodismo y lo que son los medios de comunicación. Bueno, este trabajo yo lo realicé con mis compañeros Aldair Cuartas y Cristian Cordero, quienes planteamos una idea. Este trabajo salió de trabajo de grado. En este caso, pues nosotros estamos estudiando comunicación social en la Universidad de Pamplona. Estamos en décimo semestre y eso fue como que lograr todo lo que hemos aprendido y todo lo que nos han enseñado durante estos 5 años, pues es el reflejo de todo eso, ¿no? Y también entender un poquito cuál era el sentido que queríamos para nuestra vida. Pues nosotros amamos lo que hacemos y pues también teníamos en cuenta lo que necesita el país, necesitamos cambiar el rumbo y pues generar este tipo de contenidos, también pues apostándole también a la paz. Por eso lo hicimos con la comunidad Colinas Jaime Pardo Leal, con los firmantes de paz, quienes nos contaron un poquito de sus historias, también sobre sus procesos productivos, sociales, culturales, y un tema muy importante que era conocer el relato de una persona externa a ellos. Y pues en todo eso nos dio un trabajo muy bonito, experiencias muy gratas que yo compartí, al igual que con mis compañeros haciendo este trabajo. Fue un trabajo duro, la verdad, pues fueron momentos difíciles. Pues no somos personas o digamos hijos de padres pudientes, somos hijos de gente muy humilde que han hecho muchos sacrificios para darnos la educación que estamos actualmente, y pues también apostándole un poquito al tema de la educación y apostándole a la paz, porque consideramos que necesitamos cambiar este país, y visibilizar esos temas pues le permitirá a esta comunidad que es muy importante y que ha sido estigmatizada por muchos años después del 2016, a tratar de cambiar un poquito esa historia, a darle su debido reconocimiento a ellos como los verdaderos que están al frente de esta lucha por la paz. Y pues este premio pues representa todos esos sacrificios, representa pues también el compromiso de nuestros padres, de las personas que nos han apoyado, y también de la comunidad que nos abrió las puertas para poder contar sus historias. ¿Qué lugares visitaron ustedes en ese proceso de investigación para pues completar este trabajo? Porque lo que entendemos es que ese es un trabajo de investigación realizado por ustedes, un periodismo de investigación, que es el que están ustedes de pronto quizás apuntándole para más adelante cuando ustedes ya estén ejerciendo sus profesiones. Bueno, pues este trabajo se hizo totalmente en Colinas Jaime Pardo Leal, que es donde están lo que se conoce como ETCRs, allá de los firmantes de paz, donde están ubicados ellos. Pues se hizo todo el material ahí con ellos, se buscaron los protagonistas, quienes tuvieron la vocería, en este caso en temas de productividad, de sociedad, de cultura, y pues se tuvo un componente... Emprendimiento, porque allí tenemos conocimiento de que esa comunidad ha sido muy juiciosa en este sentido. Sí, entonces todo ese tema de emprendimiento, todo eso va dentro de productividad, cada uno de los proyectos que han hecho, cómo han crecido también como sociedad y cómo, a pesar de estas dinámicas, cómo crean cultura ellos mismos y pues que fortalecen de cierta manera también
también el tejido del departamento. Y pues se tuvo el último componente que fue recomendación de ellos, que era vivencias, que en este caso querían que se contara también la historia. Que también se contara la historia de una persona externa. En este caso, la señora María del Carmen, pues nos dio su relato, un relato duro, que en este caso yo fui que vine y grabé todo el material. Fue duro, la verdad, conmovió mucho el corazón, pero también entonces ahí entendí y entendimos con mis compañeros que pues era el buen camino, ¿no? Eso significa muchísimo para mí porque es un reconocimiento a, digamos, al área que yo me quiero dedicar, que es el cambio social, trabajar con comunidades, al igual que mis compañeros también. También representa, digamos, el sacrificio de mi mamá, que ha hecho todo lo posible pues por darme lo máximo, aunque no tenemos mucho, de darme ese apoyo a mí. El esfuerzo de mi hijo de saber que su papá está estudiando, pero al fin de todo me colabora. También el abuelo del niño, quien ha sido muy... muy paciente, han sido los dos, la mamá y el abuelo, muy paciente conmigo y me dieron la oportunidad de estudiar. También representa el sacrificio de momentos muy difíciles en mi vida, que por, digamos que cuando lo estaba haciendo estaba pasando, no eran momentos buenos para mí. También significa el reconocimiento de muchas personas que dudaron de nuestro trabajo, que nos dijeron que no era de nosotros, que era un plagio, que bueno, hecho eso, hicieron un montón de cosas. Los inconvenientes que no dejan de presentarse en muchos trabajos, en muchos emprendimientos, en muchas iniciativas que surgen y que tienen sus inconvenientes como todo, ¿no? Sí, entonces también representa y pues también es un apoyo, digamos, que parte de mi novia, quien en esos momentos difíciles me supo levantar cuando lo necesité y pues también eso representa para ella. Y el comienzo de saber que por donde decidimos caminar, por donde decidimos profundizar en nuestra profesión y que esta profesión vale la pena. Sí, señor, es el mensaje que deja entonces el joven Julián Kiswe Hippies, joven indígena del Guaviare, que acaba de ganar este premio, acaba de reconocerse ese trabajo tejiendo nuevos caminos con el Premio Nacional de Periodismo La Bagatela, y que orgullosamente pues estaba presentando ante la comunidad del departamento del Guaviare a través de este medio.